Hoy nos acompaña en el Tesoro de la Isla Raúl Drueta, que fue diputado provincial y nacional y es docente, profesor de la Academia de Formación de Cuadros del Movimiento Nacional, con quien vamos a hablar acerca de la comunidad organizada. Raúl, muchas gracias por atendernos. Yo sé que estás muy ocupado, por eso la gratitud es doble. Pero bueno, creemos es muy importante conocer desde una fuente tan autorizada como sos vos acerca de esta teoría política de la comunidad organizada, que bueno, que entiendo que hace referencia a aquel discurso extraordinario que hizo el general Perón durante el Congreso Internacional de Filosofía en el año 1949 y que dio que lleva como título, entiendo, la comunidad organizada. Así que nosotros queremos aprender, Raúl, estamos acá para aprender. En todo caso, te iré haciendo preguntas a medida que vayan surgiendo en mi cabeza. Si estás de acuerdo, entonces Estoy de empezamos. acuerdo, por supuesto, pero bueno, gracias por la introducción, aunque no es para tanto, digamos. Yo soy un militante más del Movimiento Nacional, a lo largo de la historia, digamos, como tantos otros compañeros. Tuve, qué sé yo, el don de Dios de haber llegado a esta altura de la vida todavía. Espero seguir cumpliendo con mi misión, si Dios lo quiere. Pero bueno, vamos a tratar de tocar este tema, que es un tema que tiene una parte, digamos, filosófica, un fundamento filosófico, teórico-filosófico, y una fundamentación política, que es en sí mismo, políticamente, la comunidad, la propuesta de la comunidad organizada del general Juan Domingo Perón. Bueno, como bien decías vos, esta propuesta nace en un discurso que hace el general Perón al cierre del Congreso de Filosofía en el año 1949, se da en la ciudad de Mendoza, actas de Congreso que fueron después impresas por la Universidad de Cuyo, y el discurso fue impreso en 1952 bajo el título de Una comunidad organizada por la Subsecretaría de Informaciones de la Nación durante el gobierno de general Perón, en aquella época. De lo que se trata en realidad, el general Perón, que hace en esta propuesta de la comunidad organizada, yo voy a leer el título con que lo presentó, porque es interesante. Dice, entendamos que se reunían en ese momento todos los filósofos más importantes que había en Argentina, en América y en una parte del mundo, aunque algunos no vinieron, pero estaban, digamos, lo más avanzado en filosofía en ese plano. Y en ese plano, el general Perón presenta una propuesta que es inédita, porque es una propuesta hecha desde la visión y vista desde América hacia el mundo. Generalmente la filosofía, especialmente nosotros que pertenecemos a la cultura occidental, ha venido desde Europa hacia acá. Pero esta vez es una propuesta que se hace desde América para el resto del mundo. Y él decía, no tendría jamás la pretensión de hacer filosofía frente a los maestros del mundo en tal disciplina. Obviamente porque están presentes. He querido ofrecer a los señores que nos honran con su visita una sintética base filosófica sobre la que representa sociológicamente nuestra tercera posición. Y aquí voy a aclarar un poco cuando general Perón se refiere a la tercera posición. Generalmente, algunos creen que en ese momento, ubiquémonos en el momento que Perón hace este discurso, había terminado la Segunda Guerra Mundial, estaba la Guerra Fría. Entre Estados Unidos, bueno, entre el mundo capitalista y el mundo comunista. Y entonces algunos creen que la tercera posición es, como decía él mismo, el mismo general Perón lo decía en forma de broma, decían, no somos los terceros, los que venimos después de la primera, la segunda, la tercera, sino que tenemos otra propuesta. ¿Y a qué se refería cuando decía otra propuesta? Se refería a qué representa la tercera posición. Porque en todas las relaciones humanas siempre participan tres. Este es el origen de la propia familia: padre, madre, hijos. En ese trío, digamos, en esa ecuación básica,
se va desarrollando las formas de la vida humana. Bueno, esto ocurre también en la política. Y en ese momento, el mundo estaba dividido entre el mundo capitalista y el mundo comunista. Y él decía, ninguno de los dos en realidad representan a un tercero excluido, que en este caso son los pueblos. Un poco también lo que ocurre en el momento actual, donde la globalización financiera, en este mundo globalizado, se pelea entre lo que se llama la globalización financiera, que representa la usura financiera transnacional e internacional, con lo que bueno, ha aparecido ahora, que son los proyectos de naciones potencias, que intentan retomar, digamos, su potencial, como es el caso de Estados Unidos, como es el caso de China, como es el caso de Rusia. Frente a esta disputa entre los grandes poderes del mundo, aparece un tercer excluido que son los pueblos. Y el general Perón lo va a decir esto después en un discurso muy importante que él da en el año 52, que se llama La Hora de los Pueblos, que dice que él lo ve, porque este proceso él lo ve cuando viaja a Europa, cuando es agregado militar en Europa y ve los procesos de masas se estaban produciendo en Europa, en Rusia, en Alemania, en Italia, independientemente de las cuestiones ideológicas, digamos. Él ve la participación masiva de los pueblos, la irrupción masiva de los pueblos en ese proceso, y él dice, ha llegado la hora de los pueblos, y lo va a condensar en una propuesta que es la tercera posición. Es decir, que tercera posición en aquel entonces frente a un mundo capitalista comunista, pero también tercera posición hoy, ¿por qué? Frente a la división del poder mundial entre los globalistas financieros y las potencias nacionales con poder continental como Estados Unidos o China, aparece los excluidos de esta ecuación, que son los pueblos del mundo, que creo yo que quizás en forma más objetiva y real lo representa espiritualmente, aunque también políticamente, por supuesto, nuestra Santidad Francisco, que es la expresión más genuina de los pueblos, de los excluidos del mundo, que son a los que el general Perón convoca en aquel entonces, en aquel famoso discurso del año 1962. Pero volviendo, digamos, al tema de la comunidad organizada, lo que en general reúne este discurso son el conjunto de axiomas, de principios, de fundamentos, digamos, tomados desde las raíces profundas, digamos, de nuestra cultura occidental, que vienen de Grecia, Roma, España, que llegan acá a América, en el pensamiento filosófico de eso, sumado a la particularidad local de propiamente el pueblo americano. Y todo eso permite concebir un nuevo sistema de poder, que es el de la comunidad organizada. Tiene la particularidad este discurso, esta visión, que además de introducir la filosofía clásica que viene desde Europa hacia aquí, a través de España, ¿no es cierto?, de los griegos y de los romanos y de los españoles, llega acá a América, y se fusiona, digamos, en América, es la particularidad americana, donde es americana, hispanoamericana, donde es el único lugar, España, que hace la unidad con los pueblos nativos locales, el mestizaje, que produce una unión de dos diferentes en uno mismo, es decir, de personas diferentes, de culturas diferentes, de sangres diferentes, en una sola persona, la unidad de los diferentes, expresa el mestizo. Es una concepción nueva. Entonces, en este tema, en la filosofía que viene y la herencia hispánica recibida a través de España en América, se empieza a constituir la formación de un ser, que es el ser nuestro, el ser nacional. Es decir, que la filosofía que el general Perón va a desarrollar en el concepto de comunidad organizada está apoyada fundamentalmente en estos dos aspectos, en el pensamiento, en las raíces profundas, históricas, que vienen desde la antigüedad, a lo nuevo que aparece y lo nuevo y que irrumpe en el mundo, que es el mestizaje y el ser, digamos, americano, el ser nacional. Por eso es muy difícil hacer filosofía para América desde Europa. La filosofía hay que hacerla para América, hacerla desde América, porque nadie logra desde Europa comprender las particularidades del proceso profundo cultural de América, de cómo se dio el mestizaje, y además tampoco siquiera la connotación importante que dio nuestros pueblos originarios, que son los que aportan un elemento cultural en la formación del concepto filosófico,
que ayudan a ver, a tener una visión diferente de la filosofía. Porque la filosofía también se imbrica de una manera distinta, pensar que los pueblos del mundo siempre han buscado, digamos, de alguna manera a los filósofos para encontrar la verdad y después a los hombres de acción para llevar adelante la realización de la misma. Bueno, en América esto está imbricado, está unido. Todos los grandes hombres de acción de América, Bolívar, San Martín, Belgrano, todos los grandes hombres de acción de América han sido los pensadores más importantes que ha tenido América. Es decir, el concepto del pensamiento, de la filosofía y de la acción son dos cosas que están absolutamente imbricadas, porque la filosofía en América es como se va haciendo en la medida que el pueblo se va haciendo, se va desarrollando, se va construyendo, se va edificando a lo largo de la historia. No sé si queda claro este concepto, pero es muy importante esta visión americana de la filosofía. Sí, sí, sí. Surgen preguntas en forma inmediata, pero prefiero que continúes y si querés dentro de unos minutos te voy a hacer preguntas. Bueno, perfecto. Sí. Entonces, mirando ya desde esta óptica, digamos, empiezan a aparecer, él va desarrollando, digamos, la crítica a todas las otras formas o pensamientos que se dieron a lo largo de la historia de la humanidad. Pero particularmente va a hacer referencia a un tema en el capítulo 9, que yo lo voy a leer, porque estas partes las tengo que leer, digamos, sí, no, para no decirlo de otra manera. Dice así: el amor entre los hombres habría conseguido mejores frutos en menos tiempos de que ha costado a la humanidad la siembra del rencor. Entonces, ¿a qué se refiere? Dice esto: algo falla en la humanidad, dice el general Perón. Cuando el hombre toma como base filosófica a Hobbes, que es un pensador inglés, ¿no es cierto?, de la época moderna, que desarrolla la teoría de que el hombre es el lobo del hombre, es decir, el Leviatán, donde los hombres están todos enfrentados entre ellos y la pelea de un hombre contra otro hombre es por la destrucción del otro. Es decir, el hombre es lobo del otro hombre, permanentemente. Pero él dice esa característica que la tiene, digamos, el capitalismo como esencia de su fase filosófica, también la toma después el marxismo, el comunismo, porque lo que hace es, en realidad es socializar, hacerlo comunitario a esta pelea, que es hacer ya no del hombre, como el marxismo está en contra del individualismo, pero sí del colectivismo. Lo que termina planteando es la división en clases sociales, entonces una clase social contra otra. La filosofía del hombre, el lobo del hombre, termina en una sociedad donde una clase es lobo de la otra sociedad, en forma permanente, es la lucha de clases permanente. Este concepto que desarrolla con profundidad, digamos, Perón, le hace decir que ambos modelos, tanto el modelo apoyado en el capitalismo como el modelo apoyado en el comunismo, tienen las características similares, porque los dos carecen en su esencia de un aspecto muy importante, que es la ausencia del amor, la ausencia de la esperanza y finalmente la ausencia o el desarrollo de la justicia. Todos ellos, entre ambos, desde un lado o del otro, desde el individualismo o del colectivismo, los dos terminan negando al hombre como tal. Porque en el centro del desarrollo filosófico del concepto de la comunidad organizada está el hombre como centro de todas las cosas. Y el hombre como centro de todas las cosas, como criatura de Dios, en una vertical que lo une hacia arriba y con Dios, y en una horizontal que lo da y lo une al hermano que está al lado, al amor al hermano del que está al lado. Esa teoría homocéntrica del hombre, digamos, que pone al hombre como centro de todas las cuestiones, es la base del el desarrollo del pensamiento cristiano humanista. En el desarrollo de esto, el general Perón va diciendo entonces que tienen de común tanto uno como el otro, ambos modelos, y dice entonces: ambos modelos, tanto de un lado como del otro, tienen como elemento central el pensamiento económico británico, del liberalismo británico, el pensamiento filosófico de la filosofía alemana, el inmanentismo, digamos, como elemento principal, y
el individualismo y el egoísmo como forma de ser de los hombres, ya sea individualmente o en forma colectiva. Y dice, todo esto, todo lo que digamos es natural al hombre, que es el amor a la patria, a la familia, la construcción de la vida, todo eso es todo secundario para esta guerra desatada entre los hombres, ya sea a través de forma individual o en forma colectiva con las formas del marxismo, del marxismo colectivista. Entonces, en la negación de estos dos mecanismos, el general Perón emerge con una propuesta nueva, que es la propuesta de la tercera posición. Así dice en el capítulo 19 del libro, dice, hay que devolver al hombre su fe en la misión. Y este es un tema muy importante, especialmente en la Argentina de hoy, donde yo creo que uno de los problemas principales que tiene el pueblo argentino es que ha perdido su concepto, por lo menos en su conjunto, de la misión como pueblo. Usted sabe, todos sabemos, que los pueblos están en el mundo para cumplir una misión. La Argentina aún no ha cumplido la misión que tiene en la historia. Cada hombre que está en la tierra está acá para cumplir una misión, aunque algunos pasen toda su vida sin saber de qué se trata, pero el hombre está hecho para cumplir una misión en la tierra, cualquiera sea la naturaleza de la misma. Entonces, él dice, toda esta confusión que se produce con este sistema de comunidad, él la llama comunidad disociada, está quebrada, invita a la pelea permanente del hombre contra el hombre, que invita permanentemente a la explotación de un hombre sobre el otro hombre o del Estado sobre el hombre. Toda esta pelea termina transformando una comunidad de carácter disociada, lo único que hace es perder el sentido de la vida al hombre, el sentido, la razón por la cual está acá y la razón por la cual hacia dónde va, hacia dónde se dirige. Esto General Perón lo va a desarrollar después muy bien en un capítulo de su libro La Comunidad Organizada, cuando habla del sentido heroico de la vida. Es un tema muy importante porque es volver a devolver a nuestra juventud el sentido de la razón de la lucha en la vida por la patria, por los valores fundamentales, por la patria, por la familia, por la comunidad, por su pueblo, por la nación argentina, es decir, por la construcción de un común, la construcción de un destino en común. En el capítulo 20, él dice que el hombre, munido entonces de una doctrina política, puede acceder a una norma, que es la norma de construir la comunidad organizada. Y después la va a desarrollar como concepto político, pero me gustaría que alguien haga algunas preguntas de esto. Y finalmente, cierra con el capítulo 23, donde dice, él habla de que esta comunidad que se propone, esta nueva comunidad organizada, que se propone, tiene un sentido fundamental, que es el sentido de la armonía. Armonía entre el Estado, el gobierno y la comunidad, armonía entre los estamentos que constituyen una comunidad y armonía entre los hombres en lo material y en lo espiritual. Es decir, que esta comunidad, nueva comunidad, está apoyada en el concepto permanente de equilibrio, de la armonía entre los hombres para lograr un fin en común, una felicidad en común. Bien, Raúl, te hago unas preguntas. Sí, te hago unas preguntas, aparte, para que vos descanses un poco también. Vos, una pregunta personal, ¿vos cómo llegaste a adherirte, a conocer, a adherirte, de corazón entiendo, a la doctrina de la comunidad organizada? ¿Cuál fue tu recorrido, si es que lo hubo, personal? Bueno, yo tengo una historia con muchos compañeros. Yo tuve una formación política hace muchos años, cuando joven, ¿no? Estoy hablando 19, 20 años, digamos, de esa edad, que nos hicimos en una organización política en la década del 60, 70, que era muy normal. Dentro del peronismo se desarrolló en esa década, entre mediados del 60 y los principios de los 70, organizaciones políticas que se llamaban organizaciones de cuadros, es decir, formas de organización que abarcaban cuadros militantes del movimiento nacional. Las organizaciones de cuadros tenían que ver
con la misión que le asignaba Perón a lo que él llamaba los cuadros de encuadramiento. Cuadro de encuadramiento decía que la conducción tiene un conductor que es el que concibe y alguien que ejecuta, que es este cuadro, que bueno, se suele llamar militante, pero en realidad es el cuadro, el auxiliar de la conducción, digamos. Por el concepto que tenía el general Perón, muy ligado al pensamiento militar. Ustedes saben que él se apoyó fuertemente en un concepto de un general, del general Brandenhoff, que fue un alemán de fines del siglo XVIII, de allá por el 1800 y pico, casi a fines del siglo XVIII, que decía que las guerras modernas ya no lo hacen los ejércitos solos, sino que lo hacen los pueblos. Es decir, que son los pueblos los que participan en las guerras modernas, y él, bueno, como hombre del ejército que era, este historiador, además un profundo analista de la doctrina militar, da una conferencia famosa en la Universidad de La Plata en el año 1900, ya había ocurrido la Revolución Nacional allá en 1943, a fines de ese año, en 44 da la conferencia, ya era secretario de Trabajo en ese entonces, donde desarrolla el concepto de las naciones en armas, cuyo elemento principal dice que una nación, para participar de una acción de esta naturaleza, tiene que tener un pueblo que se encuentre, que goce del bienestar, es decir, que goce de la justicia social. Entonces, este es el concepto alrededor del cual Jean Perón va a desarrollar la idea de un nacionalismo defensivo que tiende a formar la justicia social como el elemento de bienestar del pueblo para defender la soberanía de la nación. Ese proceso, él que se forma en esa estructura militar, también la imprime en el movimiento. El movimiento que se organiza en aquel entonces, 1945, tiene sus armas, ¿no?, que son las organizaciones de la comunidad. La más importante de todas, por supuesto, fue la Confederación General de Trabajo, que abarcaba a todos los trabajadores, fíjense ustedes, que venían de experiencias sociales e ideológicas distintas, porque antes del 45 las organizaciones del Movimiento Nacional tenían, que si una respondía a la ideología del Partido Comunista, otra del Partido Socialista, otra eran anarquistas, otra eran narcosindicalistas. Bueno, él las va juntando alrededor de un solo concepto, que es el interés. ¿Está? Y al mismo tiempo desarrolla otra estructura, que es la estructura del propio ejército, que juega un papel importante. No olvidemos que él empieza con la revolución que se da en 1943, ¿no es cierto?, donde él va a crear la Secretaría de Trabajo. Entonces se apoya en la Secretaría, se apoya en la estructura del ejército que lo apoyaba en este objetivo, y se apoya en otras organizaciones que va a ir desarrollando paulatinamente en la comunidad, como son las organizaciones de los empresarios, las organizaciones de los de la juventud y de los estudiantes, y en una herramienta que se crea especialmente después que ya es gobierno, es decir, después de 1945, que es la Fundación Eva Perón, que es la que va a empezar a construir la nueva Argentina, la Argentina de la solidaridad y la Argentina del amor, que es lo que encarna en sí mismo Eva Perón, o parte de la gran obra que desarrollaba el general Perón. Bueno, los hombres que participaban en la conducción de esos estamentos eran cuadros, eran oficiales, digamos, en el sentido político, lo digo, no en el sentido militar, cuadros auxiliares de la conducción, tanto sean los compañeros que estaban en los gremios como en las organizaciones económicas o de otra característica. Ese mecanismo, después del proceso de la caída del peronismo, después del 55, muchos de ellos quedaron golpeados por, bueno, la violencia de la persecución, pero alrededor del año 1960 se vuelven a rearmar organizaciones de formación política de jóvenes que querían participar en la política y se acercaban al peronismo, o eran parte ya del peronismo por historia, por herencia familiar, porque el peronismo se transmitía así, de familia a familia, de padres, de abuelos a hijos, y a padres y padres a hijos, digamos, era una transmisión familiar, que era la forma mejor de la resistencia, digamos. Bueno, empezaron a favorecer lo que se llamaban los cuadros de conducción, que tenían, por supuesto, que estar formados muy bien desde el punto de vista del concepto doctrinario, porque el peronismo desarrolla dos formas, y que dice que la primera forma es la organización de la doctrina, es decir, tener unidad de concepción, la misma forma de ver las cosas, de sentir las cosas, de actuar en las cosas, el mismo espíritu que nos anima, que esto es la doctrina justicialista, y después esta unidad de concepción permite después llevar adelante una unidad de acción.
Bueno, yo soy hijo de ese proceso, digamos. Bien. ¿Te sentiste identificado con el movimiento nacional en aquellos años, ¿no?, de juventud, los años 60, 70? O sea, por alguna razón vos te sentís identificado con este movimiento y no con alguna otra postura política, que también, digamos, hay razones que son del corazón, ¿no? Como dice Pascal, el corazón tiene razones que la razón no conoce. Pero después hay hombres de tu generación que se fueron hacia el socialismo, otros hacia el liberalismo, también sí, con sus razones. Sí, pero hay un tema, perdóname, ¿no, Eugenio? Sí, no, te escucho, hay Raúl. Hay un tema que es común a todos, que es el tema del ser nacional. Esto que yo te hablaba del mestizaje. Y la Argentina, quizás sea de todos los países de América, de Hispanoamérica, el más mestizo de todos. Porque acá no solamente hubo mestizaje original entre España y los aborígenes, que dio por resultado a nuestro criollo, a nuestro gaucho. Sí, sí. Sino que después vinieron sucesivas inmigraciones de otros países, producto de una política que tuvo la oligarquía que quería eliminar al gaucho. Por ejemplo, vinieron los inmigrantes italianos y españoles, agricultores, porque decían que el gaucho no quería hacer esto, en realidad no, que no sabían que el gaucho era un hombre concebido de su espíritu como un hombre libre. Pero bueno, claro, es una cosa, sin querer lo charlamos más otra vez. Pero resulta que los hijos de esos inmigrantes fueron absorbidos en esta especie de mestizaje también, claro, que es un mestizaje profundo, porque no es un mestizaje solamente en la sangre, es en la cultura, es un mestizaje en el idioma, es un mestizaje en las formas organizativas. Ya de España, cuando llega a América, se mestiza plenamente con los aborígenes locales. O fíjate, claro, que las formas organizativas que tenían, por ejemplo, las misiones guaraníticas, digamos, para decir un ejemplo que creo que tocaste hace poquito con Jorge Elías, eso ya era un ejemplo de comunidad organizada y producto de los aborígenes, con un sacerdote que generalmente eran como todos los jesuitas de aquella época, que eran alemanes. Y tenían la obligación que para poder enseñar la doctrina de la iglesia, o sea, a los guaraní, tenían que aprender el guaraní, que no debe haber sido fácil por un alemán, o no debe ser fácil por un alemán, que es un idioma que lo hablan muy poquitito en el mundo, tener que aprender guaraní. Sin embargo, estaban obligados a hacer esto, o el quechua, para los que iban al norte de la Argentina. Es decir, ese mestizaje está dentro de nosotros. Quizás nosotros no nos damos cuenta, porque el Movimiento Nacional no es un partido político. No es la expresión de una intermediación entre el pueblo y el gobierno. El Movimiento Nacional es algo mucho más profundo. Es la forma de ser de los argentinos, como hemos devenido en ser los argentinos a lo largo de la historia. Por eso yo siempre digo que el Movimiento Nacional, y mira, pertenece a todos. Algunos no están y no saben, pero son de acá. Te hago una pregunta. Algunos incluso están en contra políticamente, pero son de acá, porque creen que es posible la Argentina y cree que es posible el ser nacional, una forma de ser muy particular, que es lo que Perón le imprime al concepto de comunidad organizada, claro, y a la filosofía vista desde América y no vista desde Europa. Es muy interesante. Hecha, digamos, en el concepto de la filosofía de una comunidad disociada. Él acá plantea una comunidad organizada, una comunidad armónica. ¿Armónica, claro, entre qué? Entre el espíritu y la materia. Claro, porque el capital ambas y el trabajo. Ambas concepciones, tanto de la marxista como la individualista del capitalismo, ambas niegan lo más importante de todo, son materialistas y niegan a Dios. Claro. Ambas nacen de un tronco común, niegan la modernidad. Claro, niegan el espíritu, sí, tal cual. Yo te interrumpo, leí atentamente el discurso del general Perón en el 49, que hace gala de erudición, cita una cantidad enorme de filósofos. La verdad que... Pero a mí me da la impresión de que se lo escribió a alguien, que no lo escribió a él. O sea que detrás de él había gente, porque ni un filósofo profesional sabe tanto de filosofía. No es para desmerecer la persona del general Perón, al contrario, para decir que él se rodeaba de pensadores también, ¿no? No. Yo te lo aclaro porque en ese congreso estuvo uno de los pensadores filósofos más importantes que tuvo la Argentina, que fue Estrada.
Y muchos creían que esta era una obra de Astrada. Y no es no así. Lo es. Ah, no. No, señor. Esto es un concepto que el general Perón tenía y tuvo siempre. Y es el concepto de la armonía. Ajá. El concepto de la unidad de lo material y lo espiritual. Está inserto profundamente en nuestra doctrina. Es decir, el justicialismo concibe al hombre como una entidad donde lo material y lo espiritual son importantes. Siempre el espíritu un poco es más importante que es el que conduce finalmente, ¿no es cierto? Claro, por eso claro. Él dice siempre, fíjate vos que lo traslada a lo que es, digamos, de la persona, lo traslada a la comunidad y dice, lo importante es adoctrinar porque eso es darle un espíritu a la persona. Claro. Después viene lo material, pero es importante esto porque esto le da un espíritu, le da un alma, sí, le da una razón de ser. No, yo me refería a la... Es tan importante que él, para cuando se refiere ya al conjunto, va a desarrollar un concepto nuevo en la historia de la humanidad, que es el concepto de pueblo. Hasta ese momento, hasta 1945, en la humanidad se hablaba de masas, las masas obreras, la revolución de masas, pero el concepto de pueblo que desarrolla el general Perón es muy importante. ¿Por qué? Porque él dice que la masa es una cosa inorgánica que puede ser manipulada y manejada, pero el pueblo, que parte de la masa, porque la masa tiene en sí una base claro, sustancial sí, sí. para crecer y desarrollarse, si se adoctrina, si se le da una doctrina, se le da dignidad y se le da una organización, eso se constituye en pueblo. Y entonces, con el pueblo, que es la masa organizada y adoctrinada, se puede marchar al desarrollo de una comunidad de esta naturaleza. ¿Se entiende pueblo, esto? Sí, el pueblo es, en Perón, un concepto filosófico, entiendo yo. No, yo me refería, para que quede claro, no me refería a la esencia del discurso, sino a la erudición en la citación desde Aristóteles, Platón, Kant, Marx, Hegel, etcétera, 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 que es abrumadora. Es abrumadora, digo, bueno, acá él realmente tuvo la ayuda, lo cual no habla nada a contrario. No, por supuesto, pero... De personas que tenían la más afilada la herramienta filosófica, pero igual es un tema secundario. Me parece a mí que... Sí, pero lo que más puede haber ocurrido es que haya hablado con los pensadores filosóficos de esa época y él haya elaborado sus propios elementos. Sí, sí, Perón era un lector meritorio. Sí, sí. Era un hombre que leía mucho, pero además tenía una particularidad, porque él fíjate vos, que él toma la filosofía clásica, ¿no es cierto? Grecia, Roma, España, acá. Sí. Pero lo otro lo saca del proceso normal, natural, del pueblo argentino, del pueblo americano, que hace su propio proceso. Él siempre decía, yo la doctrina la leí en el pueblo. ¿Qué quería decir con eso? Que detectar la forma del ser, porque esta es finalmente la pelea, cómo es el hombre argentino, cómo es la nación argentina, no somos, cómo es América. Claro. Y cuando digo América, digo Hispanoamérica, ¿no? Por supuesto. Es de una manera distinta. Claro. Somos el pueblo nuevo. El último nuevo pueblo del mundo, porque España, cuando llega a América, funda un pueblo nuevo. Mira, no es lo que hace Estados Unidos, que va y lo saca a los aborígenes, los mata los encierra y funda colonias. Acá no había colonias. Acá eran los que nacían, eran españoles, hijos a veces de mestizos, la mayor parte, español con aborigen. General San Martín, por ejemplo, cuyo padre era un capitán español y su madre era una india. El mismo general Perón. Su padre era un médico y su mamá era una persona que era aborigen, va de origen, digamos, ¿cierto? De descendientes de aborígenes. Claro. Es decir, quiero decir, ese es el mestizaje que tenemos todos, incluso algunos que son como gringos como yo, que son totalmente de familia descendiente de italiano, pero la Argentina se los traga a todo, porque lo es una máquina de mezclar, de producir todo. El mestizaje. Claro, ¿cómo? Ahora lo argentiniza todo. En Argentina todo se argentiniza. Lo argentiniza todo. ¿No? Pero vos fijate que ocurre con, qué sé, ocurre con los japoneses, que vienen de otra cultura. Ah. Y yo siempre le digo a los compañeros que nosotros tenemos un símbolo muy clásico que es el mate, ¿no es cierto? Que eso es nuestro, viene nuestro, porque es lo que te indica. Bueno, ahora no se puede tomar por la pandemia, ¿no es cierto? Pero que es el símbolo de la amistad, digamos, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. El que te ofrece un mate está ofreciendo su amistad, ¿no es cierto? Amigo, tómese un mate.
y compartimos, que en algún lugar del mundo le da asco, porque compartimos la misma bombilla todos. Fíjate vos que el día que yo le digo siempre a los muchachos que veamos los supermercados chinos tomando mate, que ya se pasaron para este lado. Es decir, ya les ganamos. No falta mucho. Creo. Ya se los ganamos igual, con el fútbol, con un montón de cosas. Ese mestizaje es lo que él, yo creo que esto que se entienda, es lo que él refleja en el concepto de la comunidad organizada. Bien. Es un concepto nuevo. Bien. Frente a la comunidad disociada. Que plantea el individualismo capitalista o el comunismo colectivista, o lo que plantean hoy, la globalización financiera, que ya no es directamente nada, ningún Estado, nada. La ausencia de todo, solamente de una oligarquía financiera mundial sin Estado, que es lo que está ocurriendo, estamos viendo. Él plantea un concepto nuevo, que es el concepto, y él lo va a desarrollar después en un artículo. Él escribía artículos a veces con el seudónimo de Descartes. En el año 1952, en el diario Democracia, que salía en aquella época, escribe un artículo firmado con el nombre de Descartes, donde habla una comunidad organizada. Y entonces dice, la comunidad organizada es la armonía entre un Estado centralizado, que se encarga de la conducción y de la concepción. Un gobierno centralizado que se encarga de la concepción y de la conducción. Un Estado descentralizado que se encarga de la ejecución y un pueblo libremente organizado, que es el que detenta la condición de poder y que con su participación en el Estado, es decir, no en el Estado sino en las decisiones del Estado, hace lo que lo dice la primera verdad justicialista, que la verdadera democracia es aquella donde el gobierno hace lo que el pueblo quiere y defiende un solo interés, que es el del pueblo. Y este concepto, esta armonía, porque es una armonía en realidad, ¿no?, entre gobierno, Estado y comunidad, es lo que rompe el concepto de la comunidad disociada, del enfrentamiento permanente entre los hombres. Por eso él dice que la comunidad organizada, en la comunidad organizada el hombre anhela la mansión de la paz, la mansión de la unidad, el lugar donde se pueda realizar como persona él y a su vez la comunidad en la cual pertenece, porque la comunidad organizada no se hace sobre ladrillo como hacían los comunistas, que eran todos iguales, y entonces el Estado era dueño de todo. No, la comunidad organizada tiene como base principal al hombre siempre. Siempre el hombre es el centro de todas las cosas. Como nuestra filosofía es profundamente humanista y cristiana, el hombre siempre es el centro de todas las cosas, como la criatura de Dios. Y como es el centro de todas las cosas, entonces se tiene que realizar el hombre en la comunidad organizada, pero al mismo tiempo se realiza con los otros hombres para que la comunidad en su conjunto se realice. Y este es el concepto básico del desarrollo de la comunidad organizada. La organización es libre del pueblo, cuestión que hoy no existe, o existe muy livianamente, digamos, no se ve todavía con fuerza, no tiene poder. Pero bueno, esto es lo que la Argentina marcha, yo creo, porque la salida de la crisis actual, que todo el mundo habla, cómo salimos de la pospandemia, está bien con las medidas que se pueden hacer desde el gobierno. Pero yo creo que si no hay un pueblo organizado, libremente organizado, que sea capaz de participar en las decisiones y que tenga que ver con las decisiones, va a ser muy difícil salir de esta situación en la Argentina y quizás en el mundo, pero hablemos, digamos, de lo que nos toca a nosotros. Entonces, mirándolo desde esa óptica, de esta armonía, General Perón empieza a plantear un tema que es fundamental, que es que él cuestiona severamente que la representación de ese pueblo organizado esté reducida solamente al sistema de partido político. Él dice además que no puede ser que el hombre participe en las decisiones como participamos todos, dos veces al año, cuatro veces al año, a poner un voto y después esperar, porque siete nos salió mal, a ver si lo cambiamos. Que aparte son listas de gente desconocida. Digo, son listas de gente desconocida. Sí, aunque fueran conocidas es lo mismo. Sí. Porque la clave, ¿sabes cuál es? La ausencia de atadura entre representante y el representado. Claro. Mira que te lo dice un tipo que fue diputado, ¿eh? Y yo lo sentí. Sí, claro. Es decir, ¿a quién tenía que rendir cuenta yo? A nadie. ¿Me entendés lo que te quiero decir? Es decir, como la Constitución dice, que el pueblo no gobierna ni delibera. Y ya está ahí la trampa. Si no es a través de su representante, después queda institucionalizada en el acuerdo entre Alfonsín y Menem en el año 84, donde dice que la representación se hace a través de los partidos políticos,
Mal. Entonces, si no se hace a través de un partido político, no hay posibilidad de participar en las decisiones. No. Y a su vez no está atado el representante representado. O sea, vos me podés votar a mí y yo hacer después lo que se me canta la gana y votar lo que se me canta la gana, porque finalmente no hay ninguna atadura ni contrato entre vos y entre yo, entre mí, digamos, ¿no es cierto? Conmigo. Entonces la clave es que el representante tiene que estar atado al representado. Primera cuestión. Sí. La segunda cuestión que plantea Perón es que la representación no puede ser solamente a través de los partidos políticos. No porque esté en contra de los partidos políticos. Él dice que esa es una pieza de museo, dicen. Los partidos políticos, bueno, cosa que no es fácil de darse cuenta. Que y tiene razón. Ya, se adelantó ya existe, a... Ya está, eso ya pasó. Por eso, sí. Ya fue. Digamos. Pero dice que el problema es que los partidos... Sí, tiene que existir la opinión. El problema es que hoy no existe la opinión de los partidos políticos, sino que existe la opinión de lo que yo llamo los opinólogos, que son esos que salen por la televisión, ¿no es cierto? Unos señores que le pagan muy bien para hacer estas cosas, y que son los que inducen a las discusiones y a las posiciones de los finalmente de los que representan los partidos políticos. O sea, que ni siquiera es su propia opinión, sino hablar sobre la opinión que dice un opinólogo, que es un tema grave ese. Porque eso sí puede ser manipulado perfectamente. Gravísimo. Entonces el que dice, bueno, además de la representación de los partidos políticos, de la opinión, tiene que estar representado el interés. ¿Y qué es el interés? Y lo que reúne a los muchachos que son trabajadores, claro. Lo que reúne a la gente que está reunida en una cooperativa de trabajo, en una cooperativa agraria, en una cooperativa de luz, de servicio, en distintas y múltiples formas de organización de la comunidad, fundamentalmente que representen lo más importante de todo, porque el núcleo principal y la base de todo esto es la familia argentina. Claro. Ahí nace todo. La familia es la mejor representación de la primera comunidad. Mira. La reunión de varias familias es una pequeña comunidad organizada, realizada. Después se realiza a la medida que va actuando. Claro. Eso, esa forma de representación tiene que tener poder. Porque en la medida que se organiza, eso tiene poder. ¿Y cuál es el poder? El poder de participar en las decisiones para, digamos, por un lado, opinar y decidir, obligar si es necesario obligar, o apoyar si es necesario apoyar, porque estamos partiendo de la base de que todos queremos construir lo mismo. Entonces, él, en esta armonía de gobierno, que es el que conduce el conjunto de los intereses, el Estado que es descentralizado y la comunidad, que es esta organización del poder popular, del pueblo, él construye una estructura política nueva que es la comunidad organizada. Y dice una cosa muy importante. Alguien tiene que ser esclavo en esta comunidad, pero no pone en esclavitud en el pueblo como hace la oligarquía. Le dicen, nosotros para que esto funcione tiene que haber un esclavo. Los esclavos son los trabajadores, si hay trabajadores, o los no trabajadores, los desempleados, pues son los esclavos. Él dice, no, los esclavos son los servidores públicos, son aquellos que están en el Estado, son aquellos que tienen que prestar el servicio a la comunidad. Esos son los esclavos. Si no les gusta, esclavo lo digo en el sentido figurado, no estoy hablando de un esclavo de látigo y esas cosas. Servidores públicos. Que es lo que tienen que ser además los cuadros de conducción del movimiento nacional, servidores públicos. Los cuadros tienen que ayudar a que se desarrollen las organizaciones populares, las organizaciones de la sociedad. ¿Y qué significa ayudar a hacer eso? Quiere decir suscitarlas, apoyarlas, desarrollarlas, pero no coparlas, no sustituirlas, no reemplazarlas, dejarlas que se desarrollen por sí mismos en su propia estructura. Esta es la base del desarrollo de una comunidad organizada y además de un concepto que es el que desarrolla el general Perón, que es la democracia social, porque abarca la sociedad, orgánica porque está organizada, y directa porque la representación está atada permanentemente, aunque sea a través de representante, al representado. Nadie puede tomar una decisión de Estado importante en un municipio o en una provincia, si no consulta previamente con su gente, él eligió. Y esto es una cosa que hay que organizarlo para que pueda funcionar de esta manera. No solo consultar, sino tomar las decisiones juntas, como ha habido miles de ejemplos en la Argentina a lo largo del tiempo. Sí, sí. Entonces, este concepto de comunidad organizada rompe con la violencia de la comunidad disociada del régimen.
Ahora tengo una pregunta, Raúl. Forma, el comunismo, el capitalismo o la globalización. Rompe con eso. ¿Por qué? Porque lo que invita es a la unidad, a la solidaridad, al amor, a la armonía. Son los elementos básicos de una comunidad organizada. Permitime algunas preguntas y algunas, no solamente preguntas, sino provocaciones, si me permitís. El empresario no es trabajador, sino es empleador, que usa su capital privado en su empresa y emplea trabajadores. ¿Cómo está representado el empresario? No, el general Perón, en principio, sí. ¿Cómo está representado? Porque yo entiendo que el trabajador debe estar representado de forma natural en los sindicatos que se unen de acuerdo a un interés particular, ¿no? Los jaboneros, los perfumistas. Sí, está claro. Ahora, el empresariado, que en definitiva es un sector tan importante en la economía y en la sociedad, parecería que no está representado, que de repente está identificado con eso que vos llamás oligarquía. Es decir, ¿no le falta una pata a todo esto? No, bajo ningún punto de vista. Yo estoy diciendo que el empresariado es oligarquía, por favor. La oligarquía es un concepto. Hace poco alguien dijo, no, porque ustedes miserables, no le quieren pagar a lo. Siempre está como esa pero idea eso de es que... otra cosa, esos son conceptos ideológicos de algunos compañeros, pero eso no tiene que ver con... Explícame eso, porque para mí es una piedra, sí, te lo voy a decir, una piedra que de obstáculo, porque yo vengo de primero, familia de empresarios. ¿Qué es oligarquía? ¿Qué es el gobierno? Sí, ¿qué es oligarquía? Dale. La oligarquía es un gobierno de los pocos que son ricos, ¿no es cierto? Es decir, que desprecian, digamos, al pobre. Pero por encima del dinero, es el espíritu de quererse superior a los otros. Mira, Eva Perón tenía una frase muy linda que decía: yo no le tengo tanto miedo a la oligarquía que derrotamos el 17 de octubre de 1945, sino al espíritu oligárquico que está en nuestras propias filas. Ah, ¿qué quería decir ella? Y que sabes qué pasa. Para ser oligarca no hace falta ser rico. Podés ser pobre y tener un espíritu oligárquico. Y claro, resulta que cuando tenés la posibilidad de tener algún grado de poder, te transformás en un oligarca. Es decir, en alguien que te crees superior a los demás. Todo esto tiene que ver con la soberbia, con la famosa tentación del hombre, sí. Quizás uno de los pecados más graves del hombre, que es la vanidad y la soberbia. ¿Está? Entonces, bueno, hay un pensador, Robert Mitchell. Y bueno, obviamente si tenés dinero, lo expresás con el dinero, pero para ser oligarca no hace falta tener dinero, ¿eh? Se puede ser oligarca siendo pobre. Ojo, primera cuestión. Yo creo que todo poder es oligárquico. Me da la impresión de que todo poder es oligárquico. Bueno, eso es opinión mía. ¿Cómo decís? Perdóname. Que mi opinión es que todo poder es oligárquico. Yo creo que todo poder es oligárquico. O tiende a la oligarquía. No. Esa es mi opinión, pero bueno. Pero por eso, nos estamos yendo... Dale. Disculpa. Terminamos con uno y después avanzamos con el otro. Dale. Después avanzamos con el otro. Entonces... Perón tenía una definición que todos los hombres, que no hay lucha de clases, estamos de acuerdo en eso. Si su posición era, así como uno camina el individualismo, la lucha del hombre contra el hombre, tampoco camina el materialismo colectivista, que lo que hace es socializar esta lucha del hombre contra el hombre y transformarla en lucha de clases. Para Perón, todos los hombres son trabajadores. Sea un trabajador, sea un empresario, o cumpla otra función. ¿Está claro? Bueno, primera cuestión es esa. O sea, cuando vos me decís empresarios, yo te digo, empresarios estaban organizados en la época del peronismo, o la Confederación General Económica, que abarcaba a los empresarios, y que tenían y cumplían la función de empresarios. Claro. Primera cuestión. Segunda cuestión. Cuando hacemos referencia a esto que vos decías últimamente, que el poder oligárquico, el poder es oligárquico, no es verdad eso. El poder es oligárquico si los hombres son oligarcas. El poder es el poder. Por eso el general Perón desarrollaba dos conceptos, que es la autoridad y el poder. Él decía, el hombre, el conductor, puede desarrollar autoridad y poder, pero es conveniente que la autoridad esté siempre por encima del poder. Porque la autoridad, ¿qué es? La autoridad a vos te la otorgan, te la dan. Es cuando dicen, bueno, este señor, por las características que tiene, por su forma de ser,
por sus virtudes, por las cosas que tiene, tiene autoridad, puede aconsejar, orientar, encuadrar, llevar para adelante. El poder es lo que se ejerce. Es la forma de que si vos tenés una organización sindical, por ejemplo, bueno, vas a pelear por mejores salarios. Es un poder que ejerces con derecho a lucha y todo lo que corresponde. Pero la autoridad siempre está por encima del poder. Cuando el poder queda solo, queda seco, sin autoridad, sí es peligroso. Porque somos hombres. Y así como tenemos cosas malas, buenas digo, perdón, también tenemos cosas malas. Y la tentación está siempre al alcance de la mano. Aún para los más aguerridos peleadores. Y esto es a lo largo de la historia. Ha habido miles de ejemplos. Yo me acuerdo que siempre se decía un dicho que... Pancho Villa decía que no tengo ningún coronel que aguante un cañonazo de $1,000,000. Una broma, ¿no? Esta vez lo decían de Napoleón, que decía algo parecido. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Que esa tentación está en el hombre. Por eso Eva Perón decía que el espíritu oligárquico está en nuestra fila, está en nosotros mismos, está el espíritu oligárquico. Todo hombre. Claro. Somos hijos, vos que sos un hombre de fe, vos sabés que somos hijos del pecado. Y la soberbia, el creerse más que los otros, la vanidad, está presente en el hombre de por sí. Es una pelea permanente en el hombre entre esto, ¿no es cierto? O el ser, transformarse en un ser que da amor, que da ayuda a los demás, que es solidario con los otros. Bueno, es una pelea permanente. O sea, discúlpame, la oligarquía entonces es un concepto más moral que político. Es una actitud ante la vida que puede ser... Un empresario, un político, hasta un trabajador puede ser oligárquico, que es más bien una cuestión moral, espiritual, como actitud ante la vida, ¿no? Cuando ellos hablan de oligarquía. Sí. Vos tenés algunos compañeros dirigentes gremiales que no son oligarcas en el sentido de la tradición, pero que actúan como tales. Sí, sí. Desgraciadamente, ¿viste? Ellos se han transformado en eso. Sí, y yo no le voy a hacer ninguna crítica porque es un problema de ellos. Pero lo que te quiero decir, incluso dirigentes del propio peronismo, porque eso está inserto dentro de uno, del ser humano. La conquista más importante del hombre es conquistarse a uno mismo. Es dar la pelea contra uno mismo, porque la tentación la tenés permanentemente al alcance de la mano, y más si estás en la política. Claro. Y más si ocupas un cargo en el Estado. Claro. Y más si tenés que ver con las decisiones. Entonces, por eso Perón hablaba de las virtudes. Él insiste en el tema de las virtudes del hombre, entrenamiento, porque las virtudes son lo que lo hacen al hombre una persona íntegra, capaz de enfrentarse a todo tipo de vicisitudes. Claro. Entonces, ¿qué quiero decirte con esto? Que Evita lo decía claro, el espíritu oligárquico que está en nuestras filas. Es decir, que puede ocurrir perfectamente. Ocurre generalmente cuando uno tiene posibilidades, pero a veces está entre el que menos se lo piensa uno. Porque es el origen de esto, es el pecado del hombre original. Sí, sí, también. Digamos, nacimiento del hombre. Ahí aparece la soberbia, ¿no? Ahí aparece la vanidad, el querer imponerse sobre el otro, sobre el hermano. Esto es lo que aparece ahí, contra una pelea permanente por la igualdad, por la fraternidad, por la hermandad, por la solidaridad, por el amor, que es el elemento más importante. Entonces, ¿nosotros qué tenemos que desarrollar? Este régimen, que es un régimen quebrado, un régimen disociado, esta comunidad disociada, desarrolla los valores peores del hombre. Porque aunque sean hombres buenos, esto te incita a llevar a valores a las peores cosas del hombre. En la comunidad organizada, que es una armonía del hombre entre la materia y el espíritu, desarrolla o intenta desarrollar los valores más profundos y los mejores valores del hombre. No es lo perfecto, por supuesto, porque lo perfecto no existe, es perfectible. Es lo que decía General Perón. Una forma perfectible de cómo es el hombre, con sus cosas buenas y sus cosas malas. Pero cuando vos digas manija las cosas malas, y bueno, nacen esas por encima de las buenas. Entonces, este concepto, yo creo que esto es lo que se tiene que entender. Este es el concepto de la comunidad liberal. En realidad es el concepto de la doctrina cristiana. Sí, social, de la doctrina de Cristo.
sí, está basado y apoyado en eso. Entonces, sí, como Cristo recogió entre los cobradores de impuestos y entre los ricos, no tenía amigos, Lázaro era rico. Y sin embargo, ¿y qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? Si lo que vale es el espíritu del hombre, si lo que vale es lo que es el hombre como tal, como persona, en su dignidad. Que esto es lo que realmente nosotros peleamos. Esto no es un problema de que, por supuesto que si es rico y no se acuerda del hermano que es pobre, ya empezó haciendo una macana. Eso sí está claro. Porque cuando yo te digo que el hombre es el centro de todas las cosas, en una vertical, que lo une a Dios, pero en una horizontal, que lo une al hermano, es porque tiene que saber que el hermano está caído, él tiene que darle una mano para levantarlo. Y esa es la mejor forma de representar, digamos, que tiene el justicialismo esta situación. Pero estamos hablando de esto, la comunidad organizada es una comunidad en armonía. Armonía, por eso no se realiza la comunidad si no se realiza el hombre que está dentro de eso. No podemos hacer una comunidad que se realice la comunidad y no el hombre que está dentro de ella. Claro. Es indispensable su realización. Y desde el punto de vista del poder, tiene que participar en forma directa en las decisiones del poder. Tiene que ser un elemento que participe en las decisiones del poder que se van llevando adelante. El gobierno tiene que además vivir consultando a eso en un mecanismo que hay que construirlo. Claro. Y que bueno, uno espera que en un momento esto ocurra. ¿Por qué? Y porque vamos a salir de la situación que estamos solamente de esta manera. Claro, qué interesante. La crisis de la humanidad, la crisis de la humanidad, que es una crisis profunda, una crisis terminal de un modelo que se termina en el mundo, que podrá seguir sobreviviendo en el tiempo, pero que ya está en su proceso de agonía o de esquizofrenia, más que de agonía. Solamente se sale, como dice su santidad, ya a partir de los pueblos, es a partir de la inclusión, es a partir de que los pueblos participen en las decisiones, en las grandes decisiones que los atribuyen. Y en un equilibrio, fíjate vos, incluso, porque este régimen, este sistema, ha roto también los ecosistemas. El ecosistema humano hoy está enfrentado con el ecosistema de naturaleza. Han quedado disociados, más que enfrentados, disociados. Sí, 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 sí. Entonces vos tenés grandes ciudades que ya no dan más. Pues, bueno, estamos viviendo, desgraciadamente, yo vivo en Rosario, que igual que Buenos Aires, una gran ciudad, bueno, Buenos Aires es mucho más grande, por supuesto, pero donde las pandemias estas que están ocurriendo ocurren por eso, porque el hábitat en estos lugares cada vez es más imposible de sostener. Y se ha disociado con la naturaleza, el hombre se ha quebrado el ecosistema de su propio, este sistema ha quebrado el ecosistema del hombre, pero ha quebrado el ecosistema natural. Y es hay que volver a reconstruir esa armonía entre el hombre y la naturaleza. Perfecto. Porque Dios le da al hombre la posibilidad de administrar los bienes de la tierra, y los tiene que cuidar, y los tiene, porque tiene que vivir de ellos, los tiene que cuidar, los tiene que amar, los tiene que querer, no tratar de sacar lucro de eso, sino quererlo y amarlo para que le dé lo que le tiene que dar, es su sobrevivencia y su subsistencia. Entonces, bueno, me parece que el concepto global de la comunidad organizada es esto, filosóficamente es esto, y desde el punto de vista político es esto también, es una forma de organización que es posible. Ahora, no es fácil entenderlo, me parece a mí. Recientemente, cuando el presidente de la Argentina fue a Alemania, Merkel le preguntó, ¿qué es el peronismo? Porque se ve que para los europeos no es fácil entender el peronismo. Y no, no veces, lo van a entender. Algunas veces algunos los identifican con el fascismo italiano, por ejemplo, ¿no? O sea, hablan de las raíces fascistas del peronismo, etcétera. Porque en definitiva no lo entienden. No lo entienden. No entienden al pueblo americano. No lo entienden al pueblo americano, claro. Hay algo original en nosotros. Exactamente. Eso no. Que es original y originante, digamos, claro. Es la forma de construir nosotros. Nosotros no construimos la idea y después la acción. Nosotros la acción y la idea van unidas. Por eso tampoco se puede exportar el peronismo, no se puede un partido peronista italiano, no se puede exportar, ¿o sí? No, se puede exportar sí su doctrina. Sí, pero fíjate, señor Francisco, digamos que no lo estoy diciendo. No, 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 bueno, es otro tema, pero me refiero. No, pero me refiero, no hay un peronismo, hay una sociedad. Estoy siguiendo que Francisco, la doctrina es la doctrina de Cristo. No, bueno. Es muy simple. Sí, es decir, la base del justicialismo es la doctrina cristiana, es la doctrina del amor, es la doctrina de la solidaridad.
es la doctrina de la armonía. Es esto de siempre. Y esto es como han vivido los pueblos en América, porque si el mestizo, vos fijate que el mestizo es una mezcla de dos diferentes y viven en armonía dentro de una misma persona. O sea, la mezcla del blanco que vino de Europa, el español, y el aborigen americano. Sí, y sin embargo, se constituye una nueva persona, que fue el criollo. Para nosotros acá, el criollo, México habrá tenido todos los nombres, bueno, cada lugar tuvo su nombre, su característica. Pero es eso, es el mestizo que nace. Y ese mestizaje que es, insisto, en la sangre, en la cultura, en las formas de ser, en las organizaciones, en las formas orgánicas también, el federalismo es hijo de este mestizaje. Claro. Todas estas formas son las que nos van conformando a nosotros, está en nuestro ADN, en el ADN nuestro. Es como, ¿sabes qué pasa? Como si vos agarraras un argentino, un hombre, y una cebolla y le vas sacando piel. ¿No? Le das una capa y entonces tenés una capa que tiene que ver con los guaraníes, otra capa que tiene que ver con los españoles que llegaron, otra capa que tiene que ver con el criollo, con los federales, van sacando capas y eso va siendo la esencia del ser nacional para el caso de los argentinos y del ser americano si lo tomás como abarcador. Sí, no, por eso entonces, te decía que... Esa experiencia Perón saca la comunidad organizada, por eso no, es una filosofía hecha en América. Por eso te decía que... en Europa. Toma las bases europeas nuestras, ojo. Sí, no, por eso te decía que hay ideologías o doctrinas políticas que son exportables, internacionales, no como la internacional socialista, etcétera, pero el peronismo es algo muy argentino y por eso... Pero hay algo que me molesta, te lo tengo que decir de verdad, Raúl. Yo soy de La Matanza. Yo soy de La Matanza. En La Matanza... hay una frase que dice así, que está en todas partes, un solo peronismo, el de todos. No sé si escuchaste hablar. ¿No? Bueno, es un eslogan político en La Matanza, un solo peronismo, el de todos. Y yo digo, por más bueno que sea el peronismo, y yo reconozco grandes virtudes, ¿por qué todos tienen que ser peronistas? ¿Qué es eso que el de todos? ¿Qué es ese? Bueno, te lo explico. Digamos, uno puede ser argentino siendo radical, siendo liberal. Estoy absolutamente... No me gusta eso. Me parece un poco totalitario, sinceramente. No. Te lo explico. De todos. Supongo yo que está pintado de esta forma. Después yo no vi la pintada ni la intención de lo que lo pintó. Digamos, no, pero ¿cierto? Fíjate, ¿no? El partido gobernante, frente de todos. ¿Por qué todos? Frente de todos. No todos, no, frente de algunos. No de todos. Eso es un hombre político, nada más. No, bueno, pero hace referencia a una pretensión de totalidad que en realidad en política no corresponde. Pero son eslogan de la política, nada más que eso. Es como que uno diga, qué sé yo, no sé. Ojalá. Yo te lo voy a decir de otra forma más simple. Sí. Mirá. Cuando viene Perón a la Argentina en el 73, yo soy hijo de ese proceso, porque mi vida política empieza, no en el 73, empieza antes, pero en el 73 tenía 23, 24 años, o sea, para mí era la gloria, el retorno del general Perón, para mi generación. Yo recuerdo eso. ¿Cómo? Yo lo recuerdo, era chico, pero lo recuerdo. Perón viene con una consigna que dice, para un argentino no hay nada mejor que otro argentino. Si ahora no es más, para uno, viste que una de las consignas de las 20 verdades justicianas dice, para un peronista no hay nada mejor que otro peronista. Sí, dice, ahora hemos cambiado, decimos, para un argentino no hay nada mejor que otro argentino. Y lo representa en un cuadro que es muy lindo, él va viniendo en el avión y lo entrevista un periodista, entonces le pregunta los porcentajes. De cómo eran los porcentajes políticos del pueblo argentino. Entonces dice, bueno, hay un 30% que son radicales, un 10% que son socialistas, un 10% que son conservadores, 5% comunistas, que se va dando número y llega a 100%. Y no lo nombra el peronismo. Entonces el peronista lo mira y dice, pero mi general, dice, ¿y los peronistas dónde están? Dice, ah, no, dice, peronistas son todos. Claro. ¿Qué quería decir con esto? No es que sean peronistas en el sentido de que cantaban la marcha, ni mucho menos. Claro. Lo que quería decir es que hay una cosa que está por encima. Por eso te dije yo de entrada, el peronismo no es un partido político. Claro. El Movimiento Nacional no es un partido político, no es una representación. Es la Argentina misma. Y en el Movimiento Nacional entran todos.
Pero yo lo digo Movimiento Nacional, aunque, por supuesto, el peronismo fue una de las claves más importantes de la historia del Movimiento Nacional. Claro, el Movimiento Nacional existió a lo largo de la historia. Sí. Viste que vos hablaste la otra vez con Jorge sobre las misiones guaraníticas. Bueno, ese es el nacimiento, uno de los primeros nacimientos del Movimiento Nacional. Sí, sí. Irigoyen era parte del Movimiento Nacional, Rosa. Va cambiando de rostro el Movimiento Nacional, es como una especie de transfiguración, que cambia el rostro, pero su esencia siempre es la misma, en la esencia del pueblo argentino, de cómo va siendo el pueblo argentino en cada parte de la historia. Claro. Ahora tenemos que encontrar una nueva, que no sé si se llamará, qué sé, argentinismo, no sé, poner el nombre que quieras. No, está bien. Eso se lo va a dar finalmente la gente, no se lo va a dar a ninguno en particular, eso está claro. Pero qué intenta decir, me parece, esa consigna, independientemente de cómo, por qué la pintaron, te lo digo sinceramente, no sé. Bueno, creo que la consigna lo que intenta mostrar es que el peronismo no es un partido, no es una mediación. Claro. No es, una mediación es un partido político. Claro. Una mediación está dentro de la Argentina. El peronismo es la Argentina, el Movimiento Nacional es la Argentina, sea peronista o no peronista. Hay un montón de gente que no lo votó al peronismo y que incluso les tiene bronca, digo sinceramente, porque te lo digo además familiarmente, mirá vos, familiarmente, con familiares cercanos a mí, que no son peronistas y que no miran con agrado el peronismo, digamos, no lo votaron nunca. Sin embargo, para mí son parte de la Argentina, porque son parte de este proceso de construir la nación. Es como los argentinos venimos a construir esto. La doctrina de Perón, bien entendida, es esto. No es un partido político, no es para ganar cargo y ocupar puestos en el Estado. Claro. Es para realizar, es para que los argentinos nos realicemos todos. Claro. Más allá después de lo que haga cada uno. Yo sé que hay políticos que no hacen esto, hay otros que hacen otra cosa, que están a ver cómo me llevo un cargo, un diputado, un senador, pues, eso, lo que sea. Sí, eso sí, es otra cosa. Sí, esos son los hombres. Sí, sí, entiendo. Pero sí, yo quiero que entendás el concepto completo. El Movimiento Nacional es esto. Claro, es anterior a Perón. Es anterior a Perón. ¿Cómo? Es anterior, supuesto, a Perón. No estoy hablando de los guaraníes, mirá vos de dónde estás hablando. Claro. Más atrás de la Revolución de Mayo todavía. Claro, claro. Me estamos hablando de 1500. En realidad, si lo querés buscar sus raíces, la tenés que buscar en la llegada de los españoles a América. Claro, ahí están sus raíces más remotas. Claro, claro. Entonces, sí, entiendo. Sí, eso dice muy bien. Es lo que hemos devenido en ser los argentinos a lo largo del tiempo. Por eso Perón, muy inteligentemente, cuando viene en el 73... dice, para un argentino no hay nada mejor que otro argentino, y propone una propuesta que hoy, desgraciadamente, no se habla, pero que es la, para mí, una guía de acción, que es el modelo argentino para el proyecto nacional. Donde él, ¿qué dice ahí? Ahí plantea, como primer punto, el consenso. Llegar a un consenso entre todas las fuerzas políticas y sociales de la Argentina. Todas. Un común acuerdo. Una propuesta en común de la Argentina que queremos construir, necesitamos construir entre todos. Y después dice, como modelo propongo esto, la comunidad organizada. Está en el modelo argentino. Después, si querés, un día hacemos una charla sobre eso. ¿Cómo no? Sí. Sobre el modelo argentino de Perón. Sí. Y es en realidad la forma que nosotros siempre decimos que está en el futuro. Claro. Para mí el futuro está llegando, por lo menos una parte del futuro, porque esta crisis, esta pandemia, ha acelerado los tiempos en la humanidad. Todos los tiempos los ha acelerado. Totalmente. Totalmente, sí, sí. Y lo ha llevado a una situación en que la resolución por parte de las oligarquías mundiales, son, insisto, no solamente las que tienen el poder económico, sino esto y el alma especialmente, comprado por la soberbia. Vos sabés quién maneja la soberbia y quién maneja todo eso. Yo no voy a entrar en una clase de catequesis ahora, pero uno que cree sabe que eso existe. El mal maneja eso. Y entonces eso... está en un proceso de crisis grave y la humanidad necesita salir de esta situación. Por eso el Papa anuncia y dice, estamos como una especie de tercera guerra mundial en cuotas. Claro. Por los recursos naturales, por esto, pero en realidad la verdadera guerra es por la salvación del hombre. Mirá. Para que el hombre vuelva a ser y pararse como figura central de la dignidad humana. Claro. Y creo que el proyecto de la comunidad organizada lo que intenta sintetizar, tanto desde el punto de vista filosófico como desde el punto de vista de su organización política, es esto. Es decir, poner al hombre como centro de todas las cosas, como la criatura más importante que ha puesto Dios sobre la tierra,
volver a restablecer su relación con los otros hombres y con la naturaleza, ese equilibrio, esa armonía que tiene que existir para la felicidad de todos los pueblos. Claro, claro. Y bueno, esto es lo que buscamos, digamos, claro. ¿No? Esto es por eso cuando la pintada pone el peronismo son todos, no sé cómo pusiste. Un solo peronismo, quizás, el de todos. Igual es un poco provocativo lo mío, pero creo que... Pero está bien lo que lo digas, porque me parece perfecto que lo plantees. Sí. Raúl, bueno, la verdad que sos clarísimo explicando... Yo no sé, escuchame, yo no sé lo que la intención que lo escribió. No importa. Son dudas que me parecen a mí. No es un peronismo político, no es un peronismo de partido. Claro, yo creo que la confusión mía... Es la Argentina, es el movimiento, claro, nacional. La confusión mía, que no será solamente mía, sino que de mucha gente, es identificar el movimiento nacional con el Partido Justicialista, que en realidad son cosas... Bueno, lo que pasa es que en el Partido Justicialista también estamos en una discusión... Porque nosotros hemos venido teniendo un desgaste muy, claro, fuerte, claro, producto de que en 1976 se produce un golpe militar que tenía dos objetos. Por un lado, destruir la obra. Vos fíjate que hasta 1976 la pelea en la Argentina, a pesar de que el Estado era un Estado liberal hecho por Roca, era una discusión si la Argentina era dependiente o no dependiente. La discusión, la consigna del peronismo en ese momento era liberación o dependencia. Sí. Es decir, la Argentina tenía que ser una suerte de nación colonial, claro, o si la Argentina debía ser un país independiente, soberano, y construir su propio proceso. Claro. Hasta esa época, esa era la discusión. Era una discusión adentro de casa. Después del 76, empieza a ocurrir un proceso muy difícil en la Argentina, que siguió durante lo que se llamó después la democracia, entre comillas, que es la liquidación de la Argentina como nación, que ha llegado ahora a niveles muy elevados. Guarda que en esto contribuyeron todos, No estoy hablando solamente de los militares, que contribuyeron con la cuota de sangre que tenían que poner para imponerlo y con la política que hizo Martínez de Hoz. Pero también lo hizo Menem. También lo hicimos desde otro lado, también lo hizo Alfonsín, también lo hizo De la Rúa, también lo hicieron el gobierno anterior nuestro, que algunas cosas hizo bien y algunas cosas no las hizo tan bien. Es decir, ¿qué quiero decir? Hay una idea de la globalización mundial de que no exista ningún Estado nacional, porque ellos tenían la idea de hacer un Estado mundial que no les salió, no les sale. No les sale porque las contradicciones son muy grandes y los intereses, ahí las contradicciones no son contradicciones políticas, sino son contradicciones de intereses graves. Entonces no se ponen de acuerdo y no se puede armar un Estado mundial. Entonces lo que hay es una situación sinárquica, que es lo que está pasando hoy. Sin orden. Sinarquía quiere decir sin orden. Hay una situación sinárquica en el plano mundial. Una guerra despiadada entre los grandes grupos financieros, los estados imperiales como Estados Unidos, China, que sé yo, que tienen intensidad potencia, y los pocos estados nacionales que van quedando en el mundo. Pero la idea que ellos tienen es que los estados no existan, que tenían por lo menos, es que los estados no existen. Claro. Existen. Existen porque existe un pueblo. Existen porque nosotros queremos que la Argentina exista, que se afirme y que sea el ser nacional, que exista esto. Y esto es lo que de alguna manera se redondea en el concepto de la comunidad organizada. Marchamos a un proceso de esta naturaleza, nos guste o no nos guste, porque la Argentina no ha cumplido aún su misión en la historia, en la humanidad. Nosotros hemos nacido para algo, todavía no lo hemos encontrado o lo estamos buscando en el andar, mientras va siendo la Argentina lo vamos buscando, que es como la forma que queremos de serla y que es la única forma de ser para nosotros, pero vamos a encontrar ese camino. Y creo que estamos llamados a cumplir un papel muy importante en nuestra América, por lo menos, en América Hispana, que es un modelo para el mundo. No te olvides vos que finalmente todo el mundo habló, pero finalmente la tercera posición hoy ya está en boca de todos los pueblos del mundo. De todos, exactamente. Existe, sí. Lo que decía al principio, tercera posición como el tercero excluido, la hora de los pueblos. Y la hora de los pueblos ha llegado hace rato.
es el general Perón, quizás fue el que tuvo la gran visión de ver esto y de anunciarlo. En ese discurso, cuando dice, nosotros anunciamos la obra de los pueblos, pero también vamos a pagar el derecho de los precursores. Vaya que lo estamos pagando, ¿no? Sí. Pero bueno, lo que importa es que los pueblos del mundo se emerjan frente a los poderes de facto mundial y sean los que logren imponer una paz en el mundo. No es para destruir a nadie, simplemente para lograr la paz y la armonía y la hermandad en el mundo. Esto es lo que buscamos todos. Bueno, Raúl, yo en primer lugar te quiero agradecer porque tuviste esta gentileza de atendernos. Te quiero también agradecer por tu claridad y por la pasión que le pones, pero también por tu claridad expositiva, que en breves minutos aclarás un montón de cuestiones que muchas veces son difíciles de entender. Y te quiero comprometer de acá a un tiempo a continuar nuestros diálogos sobre diversos escritos del general Perón o diversas cuestiones que atienen al movimiento nacional, que está lleno de poesía aparte, y de realmente es algo que entusiasma mucho a quien lo escucha, ¿no? Porque ¿quién no quiere ser parte de una nación? Uno es huérfano sin patria, ¿no? Es huérfano sin nación. ¿Y quién no quiere vivir en armonía con los demás? Es difícil, pero todos queremos lo mismo. Es para el bien de todos todo esto, ¿no? Así que te agradezco y bueno, nada, te mando un fuerte abrazo a vos, a todos los rosarinos, y nos vemos dentro de un tiempo. ¿Te parece bien? Bueno, yo te lo agradezco y sí, con todo gusto tomamos, incluso te digo más, sí, a demostrarte que abarcamos la historia completa. Si querés, un día hacemos una charla sobre Hipólito Yrigoyen. Yo la desarrollo bastante bien. Me encantaría. Y es un hombre que la historia tiene un poco olvidada, y sin embargo ha sido un hombre muy importante en la historia. Me encantaría. Sos un maestro. Gracias, Raúl. Te mando un abrazo. Bueno, gracias. Muchas gracias. Te mando un abrazo y gracias por todo. Disculpa lo largo. Chao.